siempre gracias por los peregrinos de San Juan de los Lagos también, para que Dios los bendiga abundantemente, por todos los que apoyan la peregrinación de San Juan de los Lagos. Pedimos por la salud de Isabel Flores Miguel, de la familia Oviedo Flores, familia Flores Miguel, familia Montoro Flores, familia Camacho Cervantes, por Josafat Mendieta Alviso, María Guadalupe Romo Torres, Avenido Ramírez Rodríguez, Flor Rodríguez, por la conversión de Areli Daniela Galaviz López, por las necesidades espirituales y materiales de Israel Emanuel Cruz Ponce, de Tomás Oviedo Gómez. Y pedimos a Dios el eterno descanso para José Luis Macho, Pedro Solano, Felicita Reyes, Margarita Camacho, José Aurelio Ascensión de la Cruz, 3 años, Antonia Claudio Suárez, Carmelita Suárez, Marco Antonio Aguilar González, Jacinto Martínez, José Manuel Arriaga Herrera, Amara Camacho Bufán, Manuel Galaviz Martínez, Juan Carranza, Irma Bufán Solano, Alberto Bufán Solano, Juan Bufán Cortés, Esther Solano Carranza, Raimundo Cervantes Romero, Osme Flores Montes, Elena Montes García, Ángel Flores García, Eleuterio Guzmán, Francisco Alejandro Guzmán Olivares, Juan de Moral Gómez, José Luis Moreno Vélez, Cecilia Leticia Zúñiga Guzmán, Francisco Alejandro Guzmán Olivares, Juan de Moral Gómez, José Luis Moreno Vélez, Cecilia Leticia, Israel Carmes López y por las almas del purgatorio. A nuestros hijos y mundos, ya recibido el descanso eterno, descansen en paz. Hermanos, dispongámonos a celebrar estos misterios reconociendo los pecadores delante de Dios. Tú, que has venido a buscar al que estaba perdido, thank you.
que has hecho de la muerte y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. Concédenos que cumpliendo tus mandamientos necesitamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento, hermanos, por favor, y escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprenden las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Si alguien necesita confesarse, el Padre Luis está en la puerta de vida ministrando el sacramento de la reconciliación. Dios nos ha llamado por medio
Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le dará muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Capernaum y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, me recibe, y el que me reciba a mí no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Qué difícil suele ser humilde ante los ojos de los demás. Yo siempre he dicho, hermanos míos, ser humilde no es andar con zapatitos sencillos, no es andar vestido pobremente, y mucho menos nada más que frijolitos con queso y tortillas. Eso no es el mío. Porque yo conozco gente pobre, pero muy soberbia. Gente pobre, pero muy dura de corazón. Eso es el pobre, lo primero que describí. Ser humilde no solamente es vivir en la verdad, sino también ser humilde es ser capaz de aceptar corrección alguna e inclusive en su momento llegar a no contar ante los ojos de los demás. Hoy Jesús, en este fragmento del Evangelio de San Marcos, en este domingo 25 del tiempo ordinario, nos está dando precisamente la prueba más grande de humildad. Está haciendo el segundo anuncio de su pasión. Está hablando de su muerte,
está hablando con la verdad. Y a muchos ese tipo de situaciones a veces nos espanta y preferimos darle la vuelta. Jesús no tiene ningún problema con hablar con la verdad. Fue un primer paso de la humildad, hablar con la verdad. Hay personas que a veces dicen, yo no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas como son. Sí, pero de todo lo que dices, ¿cuántas cosas son verdad? ¿Y cuántas cosas las dices por la dureza del corazón, con el odio que hay en tu corazón? Y eso no es hablar con la verdad. Eso es hablar con el fin de que destruir a alguien más. Jesús no tiene miedo de hablar con la verdad y de decir a lo que se va a enfrentar, a una pasión, muerte y resurrección, a un proceso que va a ser doloroso para él, pero que ya es capaz de aceptar. Un segundo paso de la humildad: no tener miedo de preguntar cómo son las cosas. A veces también caemos en esa situación. ¿Y es que por qué tengo que preguntar? ¿Y es que me tienen que decir? ¿Y es que por qué tengo? Fíjate. Y Jesús lo hace con sus discípulos. ¿De qué viene hablando sobre en el camino? Jesús ya sabe. Jesús no es tonto. No es como esa periodista tonta que hace poco en la televisión dijo, ¿no?, que Dios se había equivocado sobre un tema de esto, de la cuestión de género actual. Este Dios se equivocó, ¿no? Dios jamás se va a equivocar. Dios nunca se equivoca. Dios es más sabio que todos, toda la vida. Dios sabe de qué está hablando. Y Dios sabe cuáles son las intenciones en cada uno de los corazones de los apóstoles. ¿De qué vienen hablando sobre el camino? Y nos dice, ellos se quedaron callados. ¿Por qué? Porque saben que lo que venían hablando era algo irrelevante. Era algo que ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jesucristo, no era importante. ¿Cuál era el tema? ¿Quién es el mayor entre ellos? ¿Saben por qué los apóstoles tocaron ese punto, hermanos? Bueno, lo tocaron porque se imaginaron que iba a suceder igual que con David. No solamente el pueblo de Israel, también los discípulos esperaban a un Mesías guerrero, a un Mesías poderoso, a un Mesías que venía a destruir a los enemigos del pueblo de Israel. Los discípulos aún ya con el tiempo sentaron a Jesús, siguen esperando, aún ellos todavía tienen como esa esperancita de que Jesús se levante. Venía el día de David. ¿Cuál era el día de David? Hay que recordar que el rey David, en algún momento, él se levanta contra él, su hijo Absalón, y que le declara la guerra. Y durante mucho tiempo David tiene que abandonar su trono, abandonar su reino, abandonar su ciudad y andar de pueblo en pueblo, entre las montañas, como de bien. Porque su hijo Absalón quería acabar con él. Y hay quienes lo siguen a David, hay quienes van con él, quienes le son fieles. Cuando Absalón muere, que no es un gusto para David que su hijo Absalón muera, pero cuando Absalón muere y David regresa y toma su reino, todos que lo seguían comenzaron a recibir agradecimiento por haber sido fiel a David, pues empezaron a recibir parte del gobierno, parte de las cosas, empezaron a recibir poder también, como agradecimiento de parte del rey David, de haber sido fiel, de haber estado.
Bueno, los discípulos tenían un poquito de seguridad. Por eso la pregunta de ellos era: ¿quién es el más importante de nosotros? Uno de los rasgos primordiales también de la humanidad es eso, hermanos: no tener miedo de hablar las cosas como son, no tener miedo de abrir el corazón y de preguntar las cosas como son, y no caer en eso. Yo no voy a preguntar, si me quiere decir usted, me diga, yo no le voy a decir nada, pues allá hay. Yo ya le dije, yo no tengo con distancia repitiendo las cosas. Pues digo, si no tiene, Jesús no tiene miedo y no cae en esas tonterías que muchas veces nosotros caemos. Jesús valiente, ¿de qué viene hablamos sobre el camino? Y lo hace para que ellos se den cuenta que lo que están hablando no sirve de nada y se dan cuenta en el momento de que se quedan callados. Y el tercer punto de este evangelio, cuando Jesús se sienta a los llamados y dice: el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Hermanos, otra característica de ser libre es saber servir. Saber servir. Muchos nos las pasamos en el sufrimiento de nuestra humildad, pero no sabemos ni siquiera comenzar a servir en nuestra casa. Y no es fácil descubrir quién nos sirve en su casa. Es muy sencillo. Vayan a una fiesta o vean una fiesta y chequen cómo se comporta simplemente una persona en la mesa. Y ahí se va a dar cuenta. Llega nada más con el parasilla o que le diga: oye, me pasa las tortillas y te hace caso, cuando más que hace así, y él sigue comiendo. La humildad también, por ejemplo, cuando tenemos convivios aquí en la parroquia, ay, padre, hermano, no sé, Dios, sí. A veces, algunos hermanos llegaron, nos sentamos y estamos esperando a que nos sigan, pero no hay quien se ponga pendiente de los demás. A mí no me fue invitado, yo no tengo por qué. Ser un hermano también es aprender a preocuparnos por las necesidades del otro. Aunque no le conozca, pero en el momento ser servicial. Y saben, una característica muy grande de este último punto que les estoy contando. A ver, ¿qué caras lo recibió hoy al llegar aquí a la iglesia? ¿Qué caras vieron, aparte de cara de los hoy? ¿Qué otras caras vieron el día de hoy cuando entraron aquí a la iglesia? ¿Cómo va a decir? ¿Acaso vieron una cara sonriente o por lo menos de felicidad? ¿Y una sonrisita de alguien? ¿O lo primero que vieron fue una cosa? ¡Está apartado! Ya no es para ti, es para mi compadre. La compadre sigue, que toca el hijo de ti, papá, no lo es tu padre. Y eso también es un gesto de humildad, hermanos. Mostrar un gesto, por eso, inclusive, a veces lo que lleva a pensar, porque también a veces yo salgo con carne, yo digo, nada, no está en el pasillo. Saludándoles, haciéndoles un gesto. Hermanos, nos dice Jesús: el que quiera ser el mayor de ustedes, es algo este niño. Los niños y las mujeres en el tiempo de Jesús no tenían ningún valor. Lo podemos ver en la multiplicación de los padres, de los panes. Fíjense, había 5000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea,
mujeres que yo no contaba, no se pudiera dar de la voz, invocaba a los hombres. Mujeres que yo no tenía la voz, por eso Jesús también a veces pone de ejemplo a este niño. Preséntate a hablar de los demás como si no tuvieras un valor. Sencillo, humilde, que siempre ha tenido la verdad, que tenga un gesto generoso para con los demás. Un gesto, hermanos, que verdaderamente nos muestre, la cercanía y la gracia que tenemos con Dios. En humilde, hermanos, vamos a dar el verdadero rostro de Cristo con sus actitudes y con sus acciones. Dice hoy que el apóstol Santiago, y en no alcanza todas estas cosas de las cuales hoy nos habla Santiago, es porque no entienden a Dios. Hermanos, en lugar de pedirle al Señor, déjame pensar en la lotería. Señor, quítame este carácter. También el corazón que puede ser feliz, Señor. Hazme cada día más humilde como tú. Piensa en el corazón, por favor. Nos hace falta saber ser humildes. Mira, amigo, ser humildes no es ser pobre. Conozco gente de mucho dinero y que es muy sencilla. De verdad, muy sencilla. Y conozco gente muy pobrecita, pero que tienen un genio y que tienen un corazón más duro que el piso sobre el que estás hablando. Así que, hermanos míos, no tengas duda de que si le pides al Señor que te conceda el don de la humildad, lo hará. Acuérdate del salmo que hoy acabamos de hacer. El Señor es tremendo. Él me ayuda a tener corazón gozo. Él me ayuda a hablar siempre con la verdad. Él me ayuda a enfrentar los problemas y las situaciones cotidianas de cada día, a no hacerlas más grandes. Él me ayuda a estar ante los demás y ante los demás, viviendo siempre de la verdad, siendo libre de corazón. En este domingo 25 del tiempo ordinario, hermanos, hagamos eso. Que nuestra oración, Señor, sea: Señor, ayúdame a ser más humilde como tú. Ayúdame a ser humilde como tu santo corazón. Así sea. Por las personas que viven en situación de calle, para que sientan
Roguemos al Señor. Venimos a Dios juntos con los hermanos y peregrinos de San Juan de los Lagos también para que lleguen con bien a su destino. O todos apoyen esta peregrinación de San Juan de los Lagos, por Elizabeth Flores, por la familia Olivia Flores, familia Flores Guillermo, la familia Montoro Flores, familia Camacho Cervantes, por Dios aparte de Dieta, María Guadalupe de Romo, Avenido Ramírez, por Flor Rodríguez, por Arel, Daniela Galamis, por Israel Manuel Cruz, Tomás Oviedo. Pedimos a Dios el eterno descanso para Israel Alves, Silvia Leticia Zúñiga, José Luis Moreno, Juan del Moral, Francisco Alejandro Urbán, Francisco Alejandro El Ortega Urbán, Ángel Flores, El Emanuel Cristo, Flores, Raimundo Cervantes, Esther Solano, Juan Urbán, Alberto Urbán, Lima Urbán, Juan Carranza, Manuel Galaviz Martín, Manuel Galaviz Amar Camacho, José Manuel Arriaga, Francisco Martínez, Marco Antonio Aguilar, Carmelita Suárez, Antonio Claudio Suárez, José Aurelio Ascensión, Margarita Camacho, Felicita Reyes, Pedro Solano, José Luis Racho y por las almas del purgatorio. Oremos. Cristo, escúchanos. Escucha, Señor, las oraciones que te dirigimos y ayúdanos a mejorar con oración, unidos en la fe y en el amor a Dios Padre, dando testimonio de tu presencia con nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar siempre los manos y presentemos las ofrendas. Thank you.
mismo que el fervor de nuestros lo había proclamado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como redentor a tu propio Hijo, sino que lo hiciste semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones de por la desobediencia del pecado. Habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, le aclamamos con los ángeles y los santos y todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Thank you.
a la misa en la capilla de San Rafael. Se les invita a la misa de San Rafael en el 23 de San Señor con tus sacramentos. Confórtanos con tu incesante ayuda para que estos misterios recibamos el fruto de la bendición y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ver, hacemos el momento central de la predicación de la de los lados. Y el estandarte de la Virgen de San Juan de los Lagos, pues, despierte, si se encuentran los hijos. Dios Padre misericordioso, le pedimos que hagas tu bendición sobre estos hijos tuyos, los pides con misericordia, y que en este peregrinaje que tendrán hacia el santuario de nuestra Madre Santísima de San Juan de los Lagos, lo libres de todo peligro. Nos hagas llegar con bien, que esta devoción también incremente su fe y los haga más cercanos a tu amor y a tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primeramente Dios, nuestra Madre Santísima de San Juan, nos haga llegar con bien. Y aquí el cuerpo estará rezando con ustedes. Gracias. Y cometo el pecado mortal si no le traigo la jefa de madre. Vamos a dar un buen aplauso al pueblo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. El Padre Diácono estará en la parte de afuera bendiciendo sus imágenes, rosarios y despaciendo la morenita. Bonito domingo a todos. Thank you.
Gracias.